Buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Esta tarde tenemos a Verónica García Blanco, nos acompaña hoy, que ella es el jefe de restauración del Departamento de Restauración de Tapices de la Real Fábrica de Tapices. Su formación es de conservadora y restauradora de bienes culturales con la especialidad en restauración textil. Y tiene una experiencia de 25 años en la catalogación de colecciones, diagnóstico de estado de conservación, propuestas de intervención y tratamientos de conservación restauración de todo tipo de tejidos, y una experiencia docente y tiene también experiencia docente en centros especializados. Eh, a su formación se complementa además con un máster en enseñanzas artísticas en conservación y restauración de bienes culturales en Europa, Escuela Superior de Conservación eh, y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Y la especialidad de gestión de proyectos, organización profesional y un máster en restauración y rehabilitación del patrimonio por la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, el tema del que nos va a hablar, como habéis leído en el título, es precisamente esta real fábrica de tapices. ese como me estaba contando, esa especie de espacio en el que se enamoró de de su profesión eh, y comenta eh, como habéis leído en el tema que nos va a hablar de los últimos años de, de desarrollo de innovación y de y mejora de toda la gestión que está llevando esta real fábrica que es yo creo que es de las ahora nos lo contará no pero es de las mejores de España perdón de, de, del mundo y eh, bueno, cómo han estado implementando nuevos equipos, nuevas eh, metodologías de intervención para restauración, cómo están haciendo una nuevo, están trabajando en un nuevo modelo de gestión digital que incluye el marketing digital, eh, la aplicación logística, la gestión de personal, implantación de CRM, en fin, toda una serie de cosas que están haciendo que los tapices vuelvan a ser eh, modernos, ¿no? que vuelvan a estar en nuestro día en a día y sobre todo que podamos seguir disfrutando de ellos. La mayor cantidad de tiempo posible. Eh, como siempre, os voy a pedir a todos los asistentes que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Eh, Verónica va a hacer una, una intervención de 45 50 minutos. Al final de su, de su charla, podréis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat y yo se las leeré. Así que, dicho esto, Verónica, yo creo que te doy la palabra, todo tuyo. Estamos deseando descubrir, redescubrir la real fábrica de tapices. Muchísimas gracias Teresa por la amable presentación, por tu cariñosa presentación. Y para mí primero que todo eh, es un honor estar aquí. Eh, os agradezco de verdad todos los que hacéis posible este programa de Historia Nuestra contigo en casa, porque me parece una iniciativa eh, muy valiosa y me parece una iniciativa que, pues como lo dice, contigo en casa estás con, con todos muy cerca y a la vez pues es un, un, un canal que nos permite a muchos difundir eh, parte de nuestro oficio parte de nuestro saber hacer eh, empiezo creo que ya sin más dilación vamos empiezo a compartir pantalla y eh, voy a hacer una presentación en la que eh, eh, en un primer momento quiero hacer eh, básicamente lo que sería la presentación de lo que hoy en día es la Real Fábrica de Tapices a qué nos dedicamos eh, cuáles son nuestras actividades principales y posteriormente haré un, un, un paso, un repaso, perdón, por lo que sería eh, ese cambio de modelo, esa, esa generación de un nuevo modelo de, de, nunca mejor dicho, de gestión, que ha conseguido que eh, de, sea un, punto de, un nuevo punto de partida para lo que es hoy la Real Fábrica de Tapices. Eh, no sé si todos eh, sabréis, pero si no, pues os lo comunico. Hace unos años, hace unos seis o siete años, la Real Fábrica de Tapices pasó por una, un momento muy, muy delicado en el que prácticamente estaba en quiebra técnica, en el que peligraban todos los oficios, todos los eh, empleos, perdón, de los artesanos y la institución pues estaba eh, francamente en un estado muy delicado. Eh, a partir de ahí... Han pasado una serie de cosas y es eh, básicamente ese repaso que quiero hacer en, este, en, este, en esta pequeña charla. Espero que no sea muy, muy aburrida ni muy densa. Intentaré hacerla lo más eh, digerible posible. En cualquier caso, eh, cualquier tipo de pregunta estoy eh, completamente abierta. Eh, la, como decía Teresa, eh, las vais dejando en el chat y posteriormente podemos entablar una charla porque es lo que más me encantaría. Eh, para empezar, este proceso de implantación de este modelo de gestión tiene unos antecedentes, como os decía, así que eh, voy a empezar por el final, como les decía hace un momento. Primero, antes, eh, para ponernos en situación, porque muchas personas a lo mejor no saben lo que es la Real Fábrica de Tapices, la Real Fábrica de Tapices se funda en 1721 por Felipe V con el objetivo... De que fuese una manufactura que se convirtiera en un referente europeo para fabricación de tejidos de lujo. Hemos tenido eh, colaboradores de la talla de Goya, Menz, Valleu, a lo largo de toda esta historia. Otro punto importante: desde 1721 continuamos con la actividad de manera ininterrumpida. Otra de las fechas que traigo a colación es 1889. Bueno, ahí hay una pequeña duda con los historiadores: 1886, en algunos casos, 1889, la fecha en la que la Real Fábrica de Tapices se traslada a lo que sería en ese momento el Extrarradio de Madrid. Antes, en origen, el edificio se encontraba situado en eh, la zona de Alonso Martínez y se denominaba la Real Fábrica de Santa Bárbara. En, en esta fecha, eh, 1889, se traslada al edificio que hoy en día ocupamos. Este edificio es un edificio que hoy en día, bueno, desde el año 2006 ha sido declarado BIC, bien de interés cultural, y es un edificio muy particular en el que se desarrolla el, lo que es el oficio desde ese momento hasta el día de hoy. En 1996, que es otra fecha determinante para la fundación se crea precisamente lo que es la fundación lo que hoy es hoy hoy en día es la fundación Real Fábrica de Tapices esta manufactura por lo tanto eh, incluye unos fines fundacionales en ese momento en el que se funda como como fundación perdón se, se establece como fundación y ante todo sería ese mantenimiento de los oficios artesanales por otro lado la conservación y restauración del patrimonio textil español y el fomento de todas las actividades culturales que contribuyen al conocimiento del patrimonio textil. ¿Quiénes somos, por tanto? Seremos, eh, somos una fundación sin ánimo de lucro, como decía hace un momento, establecida en 1996, y para la creación de esta fundación, eh, un conjunto de administraciones a difer en diferentes ámbitos hicieron una aportación económica, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid. Esta es otra gran particularidad de esta institución. Es decir, que aúna en su patronato diferentes estamentos institucionales. Por tanto, dentro del patronato tenemos actualmente el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid, Patrimonio Nacional, el Ayuntamiento de Madrid y Patrimonio del Estado. Esa sería la parte del patronato institucional. Y a su vez, complementan este patronato diversas eh, personas particulares. La fundación rinde cuentas al protectorado de fundaciones, al Tribunal de Cuentas del Reino y a la Cámara de Cuentas. Eh, dentro de lo que serían los fines fundacionales, voy a detenerme en dos de ellos, que es un poco lo que nos interesa en la charla de hoy. Por un lado, eh, contribuir a la conservación y restauración de tapices y alfombras que constituyen el legado histórico de la corona española y que se conservan en diferentes residencias reales, edificios y museos dependientes de patrimonio nacional y de los poderes públicos. Y por otro lado, otro de los eh, fines fundacionales que quiero remarcar en, este, en esta charla es mantener viva la actividad textil. Esa, ese mantenimiento, que es un, de alguna manera esa actividad textil que ha sido tradicional en la real fábrica, eh, se nutre de diversos programas de investigación de nuevas formas y técnicas, tanto en tejido de tapices, alfombras, como en conservación y restauración. Es, es fundamental este, 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 este punto porque, de alguna manera, es el eje de lo que va a ser esta nueva etapa en, en el proceso de cambio de la real fábrica. Voy a pasar rápidamente por lo que sería la estructura y la relación entre las diferentes farmas, ah, perdón, áreas que forman la Real Fábrica para que eh, eh, se hagan una idea de básicamente lo que es eh, la parte estructural, cómo funciona. Tenemos una dirección general, un departamento de administración, un departamento de archivo, conservación y biblioteca, un departamento de comunicación y marketing, el departamento de conservación, restauración de tapices y tejidos históricos y por otro lado, los oficios tradicionales, el departamento de fabricación de tapiz, el departamento de fabricación de alfombra, el departamento de fabricación de reposteros y por último el departamento de mantenimiento y limpieza de alfombras. Como pueden ver, es un, una estructura en la que se combinan todos estos oficios ancestrales que vienen desde el momento de la fundación con eh, los nuevos departamentos que de alguna manera conforman todo este nuevo, este nuevo modelo de gestión. Bien, voy a hacer un, un, un paso bastante rápido sobre eh, lo que serían estos departamentos que he nombrado. En este caso tenemos unas imágenes de lo que son los obradores de fabricación de tapices y alfombra. Como podéis observar, los telares vienen desde la época prácticamente de fundación, desde el siglo XIX, de fundación del edificio. Y podemos observar que el, el, son telares de alto liso. En la foto superior es una imagen de lo que es hoy en día el obrador de fabricación de tapiz. Y la foto inferior sería una imagen de, el, de lo que sería el obrador de fabricación de alfombra y restauración de alfombra. Bien, en cuanto al obrador o lo que es el departamento de fabricación de tapiz, es, es un, un punto muy importante dentro de la Real Fábrica. El poder mantener este oficio tradicional con estos telares de alto liso, como os decía hace un momento, utilizamos materiales de muy alta calidad. Y aquí quiero hacer un inciso respecto a lo que voy a seguir hablando más adelante, pero eh, que creo que es fundamental. Y es que esta institución, la Real Fábrica de Tapices, tiene una suerte, o tiene, un, no, no, ni siquiera es una suerte, es una característica propia y una característica que a la vez la hace única, y es esa cohabitancia entre esos oficios tradicionales y profesiones que se dedican al cuidado del patrimonio, porque hay una retroalimentación constante, hay un aprendizaje mutuo tanto de los artesanos que están ejecutando su oficio en el día a día y de los profesionales que nos dedicamos a la protección del patrimonio, porque tenemos la fuente directa en en la puerta de al lado, por llamarlo de manera coloquial. Bueno, una particularidad de este, de este departamento. Hoy en día estamos terminando un proyecto muy interesante, un proyecto que ha sido muy importante para la Real Fábrica y que os invito a que visiten porque es una, una oportunidad única y es el tejido de, estos, de este conjunto de tapices pertenecientes al Palacio de Dresde en Alemania. Este palacio se quemó eh, con la Segunda Guerra Mundial y se ha hecho toda una labor de recuperación eh, histórica y patrimonial de todos los bienes que tenían. Afortunadamente, por ejemplo, en el caso de los tapices, conservaban fotografías históricas, de tal manera que se ha podido eh, volver a reconstruir esos tapices que un día eh, adornaban o que eh, completaban lo que es... Eh, la sala de, de, de uno de los, bueno, una de las salas del Palacio de Dresde. Este conjunto de 36 tapices eh, es uno de los proyectos que llevamos en los últimos años desarrollando. Cada tapiz, para que se hagan ustedes una idea, puede eh, ocuparnos entre 12 y 14 meses de trabajo, entre dos y cuatro artesanos trabajando ocho horas al día todos los días del año. Con lo cual se hacen ustedes una idea del el inmenso trabajo y de todo lo que implica este, este proceso de tejido de tapices. En esta imagen pueden ver, usted, una, pueden ver ustedes uno de los tapices, todos son de temática arquitectónica. Eh, otra característica técnica a remarcar es una urdimbre muy fina de lino. Eh, la trama, que es la que forma esa imagen, ese hilo que se va entrelazando y que se va tejiendo con esas canillas que ven ustedes ahí en eh, colocadas en medio de las urdimbres, la trama es son hilos de seda, hilos de, eh, de seda muy fina, hilos de lana y hilos metálicos de oro. Estos hilos y estas tramas han sido preparadas por los artesanos en la Real Fábrica a medida para estos tapices bien este es otro punto otro departamento importante y es el departamento de fabricación de alfombras con este nuevo con, este, con esta nueva etapa en la real fábrica hemos conseguido un hito y algo que me gustaría aquí traer para, para subrayar y es que se ha conseguido declarar el nudo español manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y es muy importante porque este nudo español es un patrimonio español nunca mejor dicho con orígenes en, en, en Egipto y demás, pero bueno, eso es para otro tema. Pero eh, la importancia es que hemos vuelto a fabricar este, este nudo, hemos vuelto a producir alfombras con esta característica técnica, usando el nudo español, que es un nudo que se anuda solo en una ordimbre, y a su vez estamos formando artesanos en este, en este oficio, con lo cual hemos recuperado el oficio eh, de manera completa. Eh, otra de las, de las técnicas de tejido de alfombra que utilizamos es, la, es la, el nudo turco Ese, el nudo, este nudo se, tiene otra característica estética que podemos eh, ver claramente y es que lo, 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 nos permite realizar formas más orgánicas y redondeadas a diferencia del nudo español y esto es un ejemplo de, una, de un proceso de elaboración de una alfombra de nudo turco con un diseño de manolo valdés bueno, otro de los departamentos y actividades que tiene la Real Fábrica desde su fundación es la fabricación de reposteros. Y se preguntarán ustedes qué es un repostero, porque obviamente suena un poco a, 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 a otro tema, ¿no? Un repostero es un textil de gran tamaño o de un tamaño eh, importante porque se solían utilizar para colocar en los balcones, como pueden ver ustedes ahí en la imagen inferior, es una imagen del Teatro de Campo, de Campo Amor en Oviedo. Estos reposteros se utilizaban para decorar las balconadas o en, en el exterior o en el interior de tal manera que son eh, textiles de uso y que eh, en muchos de los casos tienen escudos, escudos relativos a la institución o relativos a, a, a la persona, al propietario. Sí, son son eh, unos tejidos que se realizan mediante una técnica que se llama de bordado recortado o eh, básicamente eh, es un bordado por capas, realizado por diferentes capas aplicadas y bordado a mano como lo pueden ver en la fotografía superior. Eh, esta es una fotografía un poco más cercana de lo que fue este proyecto de eh, los reposteros creados para la fundación princesa de asturias. pasamos a otro departamento que es el departamento de eh, mantenimiento de limpieza y mantenimiento de alfombras. es otro departamento. Eh, también eh, creado desde un primer momento en la Real Fábrica y eh, tiene la característica que eh, puede asumir cualquier tipo de trabajo. Es decir, que no solo trabajamos para instituciones, trabajamos para cualquier particular. Es decir, que si una persona tiene una alfombra en su casa, puede acercarse o puede llamarnos y nosotros podemos hacer cualquier tipo de actividad relacionada con el cuidado y mantenimiento de esa alfombra, aunque sea una alfombra que se utilice al día a día. Es decir, que realizamos eh, la limpieza, el mantenimiento para ese tipo de alfombras en uso. Este es un ejemplo de esa limpieza de alfombras en uso y eh, tiene una particularidad respecto a cualquier otra empresa que se dedique al, a limpieza y mantenimiento de alfombras. Y es que nosotros podemos utilizar todo, todo este tipo de técnicas y todo este tipo de conocimiento y bagaje de tanto eh, ancestral o, o el que nos da todo el hecho de tener toda ese, ese, eh, esa cantidad de años de experiencia, como toda la posibilidad de las nuevas investigaciones que, se, que estamos realizando y aplicarlo a mejorar de alguna manera todos esos procesos que eh, son comerciales y que buscan el mantenimiento de este tipo de tejidos. Otro de los aspectos eh, importantes dentro de la actividad de la Real Fábrica es el jardín de interpretación, que hemos llamado nosotros Jardín de Interpretación Textil y Visitas Guiadas. Eh, como veían en uno de los fines fundacionales que os hablaba previamente, la fábrica tiene eh, la misión de difundir todo lo que significa el oficio textil. Y eh, una particularidad de nuestro edificio es que es un edificio que alberga en la parte central un jardín, un jardín que ha servido a lo largo de la historia como eh, una ayuda para eh, permitir eh, ejecutar los diferentes oficios, es decir, que había secadores de alfombra, es decir, que se realizaban lavados de alfombra en el jardín, esto hace muchos años, obviamente. Entonces, en, este nuevo, en esta nueva etapa, lo que hemos hecho es recuperar ese jardín y... Eh, a base de proyectos de investigación y demás, conseguir que sea un jardín de divulgación textil, donde las diferentes especies botánicas que tenemos planteadas, plantadas perdón, estén relacionadas con nuestro oficio, es decir, plantas que se utilizan para tintes eh, naturales, plantas eh, que en origen son, son fibras que utilizamos, etcétera, etcétera. También combinamos eh, este tipo de eh, iniciativas. Con la intención, esta intención divulgativa que se, que se eh, materializa con las visitas guiadas. Las visitas guiadas se pueden hacer todos los días eh, de la semana, eh, por la mañana, en horas fijas y bajo eh, inscripción previa. Y desde aquí invito a todos los que quieran acercarse a visitarnos porque es una visita muy especial. Bien. Otro, eh, por último, el último aspecto que conserva la Real Fábrica y que hace parte de esos fines fundacionales es la formación y la docencia en, nuestro, en nuestros diferentes oficios. En un primer momento, la formación era directa del maestro al aprendiz. Posteriormente, en el siglo XX, eh, hubo una etapa en la que se, asumieron, eh, se asumió la docencia y la formación a través de escuelas taller para formación de artesanos en tejeduría de tapices en tejeduría de alfombras y como auxiliares de restauración. Esta escuela taller se mantuvo hasta el año 2011. En la última etapa, a partir del año 2017 y hasta el año 2021, la Real Fábrica apuesta por una formación de posgrado y firma un convenio de colaboración con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid para la impartición conjunta de un máster en enseñanzas artísticas en la especialidad de conservación y restauración de tapices y alfombras de nudo. Bien, hasta aquí es un poco esa primera parte en la que quería eh, comentarles un poco lo que es la fábrica hoy en día. Bueno, como hemos llegado a este punto, ahora vamos a entrar en este, en esta, en esta patado. Realmente voy a hacer un rápido recorrido por lo que serían los antecedentes a este nuevo modelo de gestión del que he estado hablando, hablando tanto hasta hace un momento. La nueva dirección entra en el año 2015, en ese momento que os comentaba en la introducción, en el que la situación financiera es muy delicada y la situación en general de la fábrica es, es bastante eh, difícil. El, ah, se arrastraba un desequilibrio patrimonial desde el año no, en 96 y había una deuda en vía ejecutiva. Este plan de negocio incluye, por tanto, una renegociación de esa deuda con los acreedores y una reestructuración de la deuda financiera con los bancos, incluyendo una condonación de interés y ampliación de plazo a 10 años. Sumado a esto, eh, hemos recibido eh, subvenciones de las tres instituciones que hacen parte de nuestro patronato, el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, Paralelo a todo esto, se consiguió también obtener nuevos ingresos con la sesión y el reaprovechamiento de espacios. Todo esto a su vez apoyado por un plan de marketing para recuperar clientes, un plan de recuperación de personal, una ampliación del departamento de conservación y restauración textil y potenciar el, la actividad de limpieza de alfombras. Perdón. Por tanto, este nuevo, este nuevo modelo eh, de gestión implica unos planes y métodos que permitan enlazar esa tradición que, vení, que, viene la, que viene desarrollando la Real Fábrica desde 1721 con este nuevo modelo que implica necesariamente procesos y metodologías de innovación. En el ámbito de gestión, Hemos implementado un software para gestión de recursos humanos digitalizada, una aplicación logística y de gestión de depósito, una implementación de la estrategia de marketing online. Y en el área de archivo, hemos implementado una nueva metodología de digitalización de cartones y bocetos. Y también en el área de conservación y restauración de tapices y tejidos históricos. Diferentes proyectos de avances tecnológico, entre ellos, pues voy a nombrar algunos, simplemente la adquisición de un nuevo equipo de microscopía, el análisis de color mediante espectrofotometría, documentación fotográfica aérea con apoyo de dron, mesa de succión, etc. Bueno, más adelante eh, detallaré todos estos planes. Eh, finalmente, la estrategia de diversificación de fuentes de ingreso, aparte de la actividad tradicional, con la cesión de espacios y subvenciones específicas, como por ejemplo para la digitalización del archivo histórico. Como resultado de estos últimos cinco años, estamos en beneficio operativo y ha aumentado la, platilla, la plantilla de trabajadores de 32 a 52 personas. Bueno, aquí rápidamente haré un recorrido por esto que os he comentado eh, así de manera eh, más rápida, lo haré un poco más visual. Esta, este, el software de gestión, por ejemplo, de recursos humanos digitalizado optimiza el trabajo de todos los, que, de todos los eh, trabajadores de la fábrica. La aplicación de logística y gestión es fundamental y repercute no solo en la atención al cliente, sino en, el, en la efectividad y en la eficacia del trabajo de todos los que componemos la real fábrica, porque hemos pasado de, la, de, de un sistema completamente analógico del el papel y el lápiz para llamarlo de manera coloquial a un sistema completamente informatizado que garantiza pues un, a un nivel mucho más avanzado de control y de eficacia el marketing digital es también una de las eh, apuestas eh, de estos últimos años y es fundamental y hemos, eh, de alguna manera estamos ya empezando a ver los resultados de toda esta implementación el email marketing utilizando el CRM, la implementación de redes sociales, campañas informativas en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, aumento de número de seguidores y engagement mediante publicación periódica y regular y el etiquetado también de instituciones involucradas en las diversas publicaciones. Uno de los objetivos importantes será la implantación de este CRM. Porque de alguna manera nos permitía unificar y digitalizar todas estas bases de datos dispersas, analógicas, que eran prácticamente eh, lo, con lo que contábamos, que es eh, lo que, como os comentaba hace un momento, era prácticamente el papel y el lápiz. Eh, nos ha permitido cargar 4.000 contactos y más. Esta fue la fase inicial, llevamos, mucho, llevamos muchos más de 4.000 contactos entre clientes potenciales, clientes de alfombra, tapiz, restauración, etc. También realizar campañas de email marketing segmentadas en función del tipo de contacto y de cliente. Y hemos realizado una primera campaña sobre el 1,5% cultural instituciones públicas para proyectos de conservación, restauración o fabricación de bienes textiles. Asimismo, envío de notas de prensa segmentadas a medios de comunicación en función del área de interés y de su ubicación. Como por ejemplo, la última campaña que estamos desarrollando en cuanto a lo que son los seminarios de, de eh, formación en cuanto, a, en cuanto a conservación de patrimonio cofrade en eh, hermandades y cofradías. La página web, algo tan fundamental hoy en día como la página web, pues eh, hemos conseguido una página autogestionable, autoeditable, donde podemos actualizar y ordenar la información. Esto es un, un cambio fundamental. Y ahora voy a hacer un cambio de eh, registro para hablar un poco más de la repercusión de esto que he estado hablando hasta ahora, de ese nuevo modelo de gestión en el, en el oficio particular o en el desarrollo profesional del Departamento de Conservación y Restauración de Tapices, que es uno de los, bueno, precisamente he elegido este ejemplo porque, por un lado, soy la responsable y, por otro lado, porque es uno de los eh, departamentos donde eh, hemos implementado en, en un primer momento estos, estos nuevos avances tecnológicos, pero que progresivamente se han ido también y se van a seguir implementando en los demás departamentos. Bueno, para ponernos en situación... La restauración de tapices y tejidos eh, históricos en la Real Fábrica eh, no es nueva, no es, es, si pensamos, para los que no conocen un poco el tema de la restauración de tejidos, la restauración de tejidos nace como profesión, como disciplina profesional en los años 60 del, del, del siglo XX, es decir, es muy reciente, pero la profesión del restaurador de tapices es muchísimo más antigua. La restauración de ese oficio, no como una disciplina profesional, sino como un oficio, ese oficio de, de restaurador de tapices, en realidad se, se denominaba retupidor. Bueno, estaba hablando de lo que serían los antecedentes históricos de esa actividad restauradora. Eh, los primeros encargos de restauración de tapices se hacen bajo el reinado de Carlos III, de los antiguos paños de la corona. Esos primeros encargos se reflejan por escrito en una contrata de 1750. Pero previo a esto, si nos, si nos retrotraemos a lo que es el origen del, del, del tejedor de tapices, una, una historiadora que conoceréis muchos de vosotros eh, sobre, sobre, sobre tapices, sobre historia de los tapices, que es Concha Herrero, tiene una publicación que es el diccionario de de términos en el que habla precisamente de eh, esa profesión, de ese oficio, el retupidor de tapices. El retupidor nace en el mismo momento en el que el tejedor tiene que hacer un encargo. Es decir, el, el tejedor de tapices tenía ese encargo realizado por los nobles o por la corona para crear un paño. Ese paño debía eh, responder a unas necesidades que eh, le hacía la persona que lo encargaba o bien unas necesidades creadas en cuanto a estilo, en cuanto a historia, en cuanto a, en cuanto a básicamente eh, motivación para poder tejerlo. Pero a su vez ese mismo eh, oficial tenía encargado el cuidado posterior de ese, de ese tapiz. Era completamente natural. Es decir que como esos tejidos, esos grandes tejidos, eh, esos grandes tapices. Eh, tenían un fin utilitario porque la, tanto la corona como los eh, grandes coleccionistas, que casi siempre pertenecían a una nobleza, eh, se llevaban los tapices a sus diferentes palacios, ese trasegar y ese, util, esa utilización continua hacía... Que esas fibras, que son fibras orgánicas y que se, se deterioran eh, muy fácilmente, pudieran, eh, 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 podían perdón, ser afectadas por diferentes factores. Y había eh, en diferentes momentos de, de la historia, había, había épocas en las que esos tapices se devolvían al, a ese mismo tap, eh, taller donde el tejedor había tejido el tapiz para que se le hiciera un mantenimiento. Ese mantenimiento lo hacía el retupidor. Y ese retupidor de tapices es el origen del restaurador de tapices. Básicamente, entonces, es un oficio que hemos heredado de alguna manera a los restauradores de, de tejidos y del que nos hemos nutrido. Y esto ha evolucionado hoy en día en algo que quiero eh, poner en, en relevancia hoy en, en, esta, en esta charla. Como os decía, eh, estos antecedentes en la Real Fábrica... Eh, los tenemos vivos, es decir, es la única institución en España y creo, bueno, habrá, hay algunos otros pocos ejemplos en el mundo, pero es una de las pocas en el mundo que mantiene esa, esa linealidad y que mantiene esa coherencia, es decir, ha conservado ese oficio del tejedor que, se, que a su vez podía ser retupidor y que ha evolucionado hoy en día en lo que son los restauradores de tapices. En el siglo XIX, por ejemplo, se mantiene esa contrata de 1750 hasta 1815 y también se empleó para la restauración de alfombras, constituyéndose por tanto en una actividad habitual, tanto la restauración de tapices como la restauración de, eh, de alfombras. Hoy he traído aquí algunos ejemplos por si en ese es que quieren tener una idea más con, concreta de obras de tapicería que, que, ha sido, de tapices, perdón, que han sido restauradas en la Real Fabria en la real fábrica, como por ejemplo los pecados capitales, la serie del apocalipsis, la serie de los honores o la conquista de, de Túnez, entre otros muchos. Bien, todo esto origina, eh, como eh, decía hace un momento, la profesión del conservador-restaurador de tejidos y tapices. Por tanto, eh, voy a, eh, he traído este, este cuadro así para que rápidamente menos nos, sigamos, nos hagamos una imagen de lo que hoy en día hace un restaurador de tapices ese heredero de toda esa tradición en la real fábrica realiza tres actividades o sea, realiza una actividad principal que es la conservación de este patrimonio y se materializa en esta metodología esta metodología que incluye una fase de estudios preliminares otra segunda fase de limpieza y una tercera fase de consolidación y montaje no voy a entrar en detalle porque no es una charla de restauración pero sí quiero eh, de alguna manera eh, hacer notar, porque realmente el, 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 el título tiene que ver con ese nuevo modelo y en qué ha influido en el, en, en el desarrollo de la profesión y en el desarrollo de la actividad restauradora de la Fundación Real Fábrica de Tapices. Y uno de los puntos más fáciles, de, eh, uno de los ejemplos más fáciles, como os decía hace un momento, toda esa innovación y esa investigación ha revertido en los estudios preliminares. En, la, en los procesos de limpieza y en los procesos de consolidación, que es lo que vamos a ver ahora. Dentro de los estudios preliminares, cualquier restaurador, sé que no, no todos los que me escuchan son restauradores, por eso lo voy, a, voy a, a decirlo muy rápidamente para que se hagan una idea, dentro de la actividad propia del restaurador hay una, hay una parte fundamental y es hacer un estudio previo, un estudio clínico. Voy a comentaros una anécdota que me parece que se puede traer a colación, porque es muy visual. hace eh, En el año 2021 cumplíamos 300 años, 300 años de fundación, como os decía, y de actividad ininterrumpida. Un, una de los, uno, uno de los eventos, podría llamar evento principal de conmemoración de ese aniversario, fue la visita de los reyes de España, eh, Su Majestad Felipe V y Doña Leticia. En esa visita, un comentario que hicieron ellos cuando estábamos comentando todo esto, porque todo esto que os estoy contando, pues hacía parte de, toda la, de contarles un poco eh, a ellos todo la, lo que es el desarrollo de nuestro trabajo en estos años. Y uno de los comentarios de ellos fue, precisamente de, de, de su majestad el rey, fue, eh, los estudios preliminares son como el diagnóstico que hace un médico al paciente. Y me pareció muy, muy visual, ¿no? Entonces traigo esa anécdota porque eh, esa frase que dijo él resume muy bien lo que es un estudio preliminar y cualquier restaurador que me está escuchando lo sabe. El estudio preliminar es fundamental para hacer el diagnóstico de saber qué le pasa a este, a este objeto. El, el tejido, el, el tapiz, tiene un componente orgánico que es la fibra y la fibra es muy vulnerable a todos los efectos medioambientales. Por lo tanto, la restauración de este tipo de materiales es una restauración que tiene que tener en, en un primer momento muy claro que la química que compone esos materiales es la química orgánica y, la, y el origen de la química orgánica es el carbono. El carbono se destruye tarde o temprano. Entonces, realmente la labor del restaurador, la labor de, el, de quien se dedica a proteger este patrimonio es ralentizar ese, ese deterioro. ¿Cómo lo ralentizamos? primero haciendo un buen diagnóstico, es decir, estudiando muy a fondo toda esa, esa materia constitutiva, todo ese material orgánico que es el que sirve de base para que el tapiz exista o el bordado, o la mantilla o todo cualquier tipo de patrimonio textil. En este caso, en estas imágenes pueden ver ustedes es eh, parte de esa innovación digital que hemos podido ir eh, consiguiendo con este nuevo modelo y en él vemos por un lado la cartografía de deterioros, lo que llamamos los restauradores la cartografía de deterioros, que no es más que un mapa de ubicación de las manifestaciones de ese deterioro. Es decir, si tiene una rotura, si tiene un descosido, si tiene una zona con faltantes, pues todo eso tiene que reseñarse, dibujarse y ser parte de la documentación donde voy a demostrar cómo estaba el tejido antes de entrar en el taller de restauración y cómo va a salir. Y esa parte que es fundamental para un restaurador hace parte de lo que es la documentación escrita. Por un lado, hemos digitalizado esa parte que era fundamental porque lo hacíamos de manera analógica, es decir, que hasta hace muy poco se hacía con papel y lápiz. Y era fundamental avanzar en esto y hemos conseguido digitalizar ese proceso que yo sé que otros restauradores y otras instituciones lo han hecho hace mucho, pero para nosotros ha sido un logro haberlo conseguido ahora. Otra parte fundamental de la documentación es todo lo que nos puede aportar la ciencia en el conocimiento de los materiales. Y es el camino que estamos recorriendo ahora. Desde hace muchos años, el, los análisis que se hacían a los tejidos y a los tapices pasaban por una identificación de tintes, una identificación de fibras que hacían los químicos. Nosotros hemos querido, de alguna manera, lo que se ha conseguido a día de hoy, básicamente, es que esos análisis hagan parte de nuestro día a día y de nuestro desarrollo de la profesión. Es decir, que utilizamos eh, este tipo de ayudas, como puede ser un espectrofotómetro, que lo que nos brinda es una lectura científica del color. Ubica el color, es como si al color se le da un DNA. Ubica el color en, una, eh, en un lenguaje, que es el, el lenguaje Cielab, y. Da unos datos exactos, científicos, de ese color. Esa lectura la hacemos previa a cualquier tratamiento, es decir, una vez que llega la pieza al tapiz se hace una lectura y se hace posterior a todos los tratamientos. Es decir, que cuando termina toda la intervención podemos comparar los dos datos y en esa comparación podemos notar, por ejemplo, que uno de los índices de ese DNI, uno de, los, de, la, de las medidas, por ejemplo, ha variado y, por, y puede ser, para ponerlos un ejemplo más visual, la luminancia. Es decir, que hemos conseguido limpiar el tapiz. ¿Por qué? Porque la medida de luminancia es mucho más superior. Entonces, realmente, todas estas innovaciones lo que hacen, de alguna manera, por un lado, profesionalizar el trabajo de la Real Fábrica, apoyarlo y conseguir unos estándares de calidad mucho más altos. Dentro de esta documentación, seguimos recurriendo a la documentación técnica que eh, nos brinda el tapiz en, respecto a su manufactura. Y aquí es fundamental esta parte que decía hace, hace unos minutos yo cuando les decía una de las particularidades de esta institución, de la Real Fábrica de Tapices, es que combinamos, tenemos los que nos dedicamos a la protección del patrimonio, tenemos a mano, tenemos en la puerta de al lado a los artesanos, pues... Esa gran, yo lo llamaba suerte, porque para los restauradores es una suerte. Yo sé que aquí hay muchos restauradores que me estarán escuchando y saben que es muy difícil tener la técnica o, la, o, la, o el artesano que utiliza la técnica tan disponible como lo tiene esta institución. Entonces vuelvo a, a subrayar esa, esa gran característica de la, de la fábrica que permite y que además es una responsabilidad, de la, de la, de, sobre todo de los que nos dedicamos al, al cuidado del patrimonio textil, de... Poner en valor eso y combinarlo con nuestra labor profesional en el día a día. Este es un ejemplo del análisis de colorimetría y del nuevo microscopio que utilizamos. Y este sería otro ejemplo de lo que sería la documentación preliminar, esa documentación escrita que os comentaba hace un momento en digital. Como pueden ver, hay una imagen de un tapiz que es la fuga de Cenobia perteneciente a la colección de la Universidad de Salamanca. Y a la derecha hay una imagen de uno de esos cuadrantes, de esas áreas que hemos subdividido, con el dibujo de las zonas deterioradas que puede corresponder eh, al deterioro de la costura de, de unión de relés o al deterioro de las tramas de seda. Bueno, estoy poniendo ejemplos por eh, deciros algo. Bueno, aparte de eso, estos son otros dos ejemplos de los... De, los, de lo que serían esos mapas o cartografías que llamamos los restauradores sé que a los que me están escuchando esto ya les suena muy muy común pero es un, uno de los de, de los pasos fundamentales antes de intervenir cualquier obra de arte y es res, de alguna manera reflejar ese estado de conservación mostrar en qué estado se encuentra este tapiz en el momento en que asumimos su intervención bien esto hace también parte de lo que les decía hace unos minutos y es el estudio químico del material. Seguimos trabajando con ello y seguimos identificando qué tipo de fibra es, qué tipo de colorante han utilizado, qué tipo de compuesto es químicamente hablando. También lo, los mordientes son fundamentales. ¿Por qué? Ahora nos podemos preguntar por qué es tan fundamental hacer este tipo de análisis químicos. Porque según los resultados nosotros podemos saber qué tipo de proceso de limpieza puede ser adecuado para poder mantener y limpiar este tapiz. A su vez, nos da información, nos confirma información histórica. Los, los historiadores son fundamentales en el conocimiento de, de, este, de, de este bien cultural del, del tapiz. Y muchas veces el historiador, a pesar de que tiene a mano unas fuentes documentales, y en el caso de la Real Fábrica, tiene a mano el archivo. De cartones y el archivo eh, administrativo de la Real Fábrica. Aún así, muchas veces también es fundamental tener el, el auxilio de la química que nos permite confirmar. ¿Por qué? Porque la química nos puede decir: bueno, pues este, este pigmento es un pigmento semisintético. Pues nosotros sabemos que el pigmento semisintético empieza a fabricarse a, a partir de 1850, con lo cual el tapiz tiene que ser fabricado a partir de 1850. O, Puede ser que ese tapiz sea anterior, porque estilísticamente o históricamente el historiador nos ha dicho es un tapiz del siglo XVI, pero ese hilo que hemos analizado es un hilo te, eh, teñido perdón, a partir de 1850. Con lo cual es fundamental tener esa conjunción de profesiones y esa conjunción de, de eh, lo que nosotros llamamos comúnmente la interdisciplinaridad aplicada a estos proyectos. Este es un ejemplo de los análisis aplicados al tapiz aureliano en su triunfo con sus hijos y el rey Tretiens, también de la colección de la Universidad de Salamanca. Bien, otro punto de, dentro de esa documentación que ha sufrido, eh, bueno, sufrido entre comillas, que ha eh, tenido una modificación cualitativa muy importante, es la documentación de grandes tapices y alfombras, o alfombras de gran formato, y es el uso y la implementación de la aerofotografía ha sido fundamental porque nos ha evitado cantidad de trabajo que hacíamos antes como si fuésemos artesanos digitales. Bueno, pues hemos implementado la aerofotografía y hemos conseguido subir más todavía en esos es pequeños escalones de calidad. Bien, voy a pasar ahora muy rápidamente por lo que son los procesos eh, aplicados de, de restauración en, en la restauración de tapices que tienen características... Eh, de, eh, o que han sufrido, que han, se han beneficiado de, esos, de ese nuevo modelo de, de, de innovación y de gestión que venimos desarrollando desde hace unos años. Esta acción de lavado permite un, una limpieza medio acoso y tiene una característica propia y e importante eh, que subrayo en este, en este momento y es la posibilidad de realizar un lavado de un tejido, en este caso este tapiz por ejemplo, aquí tenemos una fotografía con un, uno de los tapices de la colección de la fundación maría cristina mazabeu peterson. y, como pueden ver ustedes, es una característica que solo tiene la real fábrica de tapices y es que podemos lavar un tapiz completamente extendido. y ustedes dirán, pero esto, qué, qué de particular tiene. tiene la particularidad de que el tapiz, cuando está, ahí, está completamente humedecido, es muy vulnerable a los agentes, al, a los movimientos, perdón, a los movimientos a la manipulación como tal. Entonces, el que esta instalación garantice que el tapiz pueda lavarse completamente extendido hace que podamos tener de alguna manera esa esa característica y podamos decirle al cliente que le garantizamos que su tapiz va a ser lavado en las condiciones más idóneas. Además hemos apostado por un sistema que veníamos probando desde hace muchos años asesorados también por el Hampton Court hace muchos años cuando se planteó la, esta instalación y esta, este lavado tiene muchas eh, características no me voy a detener porque no es una una charla sobre restauración de tapices pero solamente eh, quiero eh, incidir en que todo el método está estudiado con mucho tiempo o sea con mucho tiempo de con mucha experiencia transcurrida hacia atrás quiero decir y con el aporte de muchos profesionales para llegar a lo que hoy en día es esta metodología de lavado este es un ejemplo de otro de los tapices de la, de la colección de la Fundación María Cristina Mazabeu Peterson, lavado en las instalaciones de la Real Fábrica de Tapices. Los procesos de consolidación y restauración también han, se han beneficiado de todo este nuevo proceso y de este nuevo modelo en el sentido de que eh, nuestras intervenciones cada vez son más inocuas, cada vez son más respetuosas y de alguna manera siguen y cumplen. No, de alguna manera no. Os puedo asegurar que siguen y cumplen todos los preceptos de la teoría de la restauración de bienes culturales. Otra de las características de la Real Fábrica y que viene derivada de ese nuevo modelo de gestión, la recuperación del personal que se hizo en su momento implicó que muchos de los eh, profesionales que trabajan hoy en día no solo son restauradores de bienes culturales, sino que tienen diferentes oficios o profesiones, para llamarlo más exactamente. Es decir, tenemos restauradores de documento gráfico, restauradores de pintura, restauradores de tejidos, tejedores de tapices. Todo esto se aúna muchas veces en, una, en una, una, dos, tres personas. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que podemos asumir con mucho mayor seguridad proyectos complejos, como puede ser esta bandera del Museo Naval, que combinaba, por un lado, la técnica del documento gráfico, como pueden ver ustedes, el, el hay un documento que hace de base del bordado, y por otro lado, la tecnología textil, que es la que construye la bandera como tal. Bien, este es otro ejemplo de técnicas de conservación y restauración, que no me voy a detener. Otro punto importante, la, re la reintegración estética basada en esa consolidación que os comentaba antes, sin utilizar... Técnicas agresivas y técnicas que de alguna manera afecten la integridad del tejido. Este es un ejemplo de la reintegración de las esquinas de este tapiz de la fuga de Zenobia de la Universidad de Salamanca, una fotografía de antes y de después. Y otra de las actividades que han cambiado en estos últimos años es la posibilidad de realizar montajes especializados. Podemos realizar montajes adecuándonos al sistema en el que esté en origen el tapiz. Obviamente, adecuándolo desde el punto de vista de la conservación y restauración. Este es un ejemplo del montaje de tapices con plano inclinado de la colección de la Catedral de Sigüenza en Guadalajara. Voy a ya, ya terminando. Otro de las, de las implementaciones en innovación que hemos hecho recientemente es el, el, la anexión del proceso de anoxia controlado mediante software específico como una, una de las actividades también propias de la real fábrica. Es decir, que desde hace unos meses, un año, eh, podemos realizar el proceso de anoxia mediante eh, reemplazo del oxígeno por un gas inerte, garantizando que el ataque biológico de los diferentes bienes culturales puede ser eliminado y controlado con esta metodología, que es segura tanto para el bien cultural como para el restaurador. Por último, la adquisición de este nuevo equipo tecnológico que nos permite una limpieza especializada con un sistema que se denomina mesa de succión y que nos permite realizar pues unos lavados mucho más delicados. Finalmente, para terminar, eh, traído lo que es la sala de tintes, que es un espacio en el que se desarrolla la actividad tintorea en la Real Fábrica, tanto para la fabricación de esos tapices que os comentaba en un inicio como para la restauración de todo tipo de tejidos. Solo quiero terminar cerrando eh, con una conclusión eh, breve y es que eh, la Real Fábrica de Tapices, que ha cumplido recientemente esos 300 años, continúa en, en ese afán de contribuir a la, a, la, a la conservación y restauración de bienes de patrimonio textil, convirtiéndose... O con la intención de convertirse en un referente no solo para España sino para eh, prácticamente el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, eh, Verónica. Si te parece bien, como vamos un poquitín justos de tiempo, vamos a pasar directamente a las preguntas. Sí. Tenemos ya una de Gloria que quiere saber, eh, bueno, no que comenta, mejor dicho, que desde Següenza y en el recuerdo de la experiencia que tuvimos... Eh, en la recuperación de los tapices de Rómulo y Remo de la catedral, te, te aprovechan para felicitarte por tu gran labor y tu, por, por la gran transformación de la que ellos han sido testigos eh, de la real fábrica. O sea que efectivamente gente que está viendo que este trabajo que estáis haciendo eh, tiene, tiene unas buenas consecuencias, para así decirlo. ¿no? Y bueno, también algún, algún mensaje de, de que la, interés, la conferencia ha sido muy interesante, hay, que ha sido muy agradable, que muchas gracias. Yo te voy a hacer una pregunta mientras la gente se anima. Y es que eh, a mí, por curiosidad, que el tema de los tapices no es algo de lo que yo tenga mucha idea, ¿por qué crees que es un arte que tal vez tenga menos reconocimiento que la pintura, la escultura o cosas así? Sí, es una pregunta que nos hacen recurrentemente. Curiosamente, ayer mismo me hicieron la misma pregunta para una entrevista de radio porque estamos haciendo unos seminarios de difusión. Vamos a ir el jueves a Ávila a hacer un seminario de formación sobre conservación, restauración, sobre tapices, sobre tintes. Y me, me hacían la misma pregunta, Me decían, eh, me decían lo mismo. Y es curioso, sí, es verdad. Eh, eh, bueno, es, una, es, una, es un hecho histórico, ¿no? no mm, si nos remontamos a la historia del arte eh, hace muchísimos años, el, el, el arte del tapiz. Bueno, aquí con los historiadores sé que hay eh, a, alguno me corregiría, porque ah, obviamente hubo un momento en que el arte de la tapicería era un arte mayor, pero eh, hubo también ha habido siempre ese, esa esa eh, referencia al arte textil como un arte menor. Entonces eh, creo que hace parte, por eso precisamente hace parte de nuestra labor traer y difundir y traer eh, de alguna manera, eh, eh, traer a colación la importancia de, de este bien, de este bien cultural, porque si bien es cierto que en el imaginario público en el imaginario general, a cualquier persona que le preguntemos, siempre un tejido y un tapiz, y eso se va a reflejar en diferentes ámbitos, y se va a reflejar eh, si hablamos de tasación, si hablamos de, 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 de comercio, se va a reflejar en todo, sí es cierto que el tejido sigue siendo un, un, una hermanita menor de las artes, de alguna manera, pero yo eh, soy una fiel eh, convencida de que es un, una tarea precisamente de los que nos dedicamos a, a la defensa del patrimonio textil, a este tipo de obras, la defensa del patrimonio de tapices, de todo tipo de tejidos, eh, difundirlo, porque creo que parte de esa, de esa idea y parte de esa, de esa concepción viene del poco conocimiento que hay. Entonces, creo que hace falta este tipo de iniciativas, por eso al inicio te daba las gracias, porque creo que hace falta mayor difusión, creo que hace falta mayor conocimiento. Decía hace un momento que... Eh, hace unos momentos que eh, os, os invitaba a todos y, y reitero la invitación a que nos visitéis, porque creo que es fundamental que la Real Fábrica es, es, es de todos y que la conozcan, la vivan. La, hacemos cantidad de actividades, con lo cual, bueno, ya termino. Simplemente creo que, que es eh, de alguna manera una realidad que, que, que nos gustaría revertir. Ese es. Eh, de hecho, uno de los oyentes comenta, Anaíl, comenta que, pues, que efectivamente la visita a la Real Fábrica de Tapices es muy interesante y recomendable. O sea, que ya tenemos entre los oyentes a gente que ha disfrutado de vuestras instalaciones en vivo, de vuestro jardín, de vuestros talleres. Y bueno, eh, la verdad es que como hablábamos antes de la conferencia, Verónica, tal vez este es el momento para ver si en un futuro podemos hacer una visita para nuestros socios. Para los socios de Hispania Nuestra aprovecho para recordar a la gente que si no es socio de Hispania Nostra, que por favor se haga y así puede disfrutar de esta y otras muchas actividades de las que hacemos. Y oye, es curioso que digas que el, lo de los tapices es un tema, la hermanita pequeña del estrella del arte, ¿no? Cuando se ha colaborado, como dices al principio, con artistas, con pintores tan famosos, como lo has dicho Goya y tal. Entonces, hay un en set y lo... Eh, Domingo, ¿quieres saber si también eh, trabajáis eh, los cartones, los viejos cartones que, que tenéis guardados para nuevos tapices? Sí, es una muy buena pregunta y por eso vuelvo a hacer el paréntesis y el inciso, el, el, eh, porque si no, algún historiador del arte me va a tirar de las orejas. El, en la época dorada de la tapicería, el arte de la tapicería era un arte mayor. O sea, no, no por eso... O sea, lo acabas de decir, los, los cartonistas podían ser Miguel Ángel, Rubens, no, no, no podía ser un arte menor si sí, las personas que se dedicaban a hacer cartones, que son el primer boceto, el primer diseño. Para los tapices eran artistas de la de la talla de Rubens, de Miguel Ángel, de bueno, en fin, no 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 vamos a entrar, pero por eso digo, a salvi, a salvo ese pequeño paréntesis de esa historia y de, de, de esa época dorada de la de la tapiz, de los tapices, el resto me refería un poco ya en genérico, el resto de los de los tejidos han ido poco a poco pues com, convirtiéndose en esa en esa hermanita. Eh, respecto a lo que comentabas. Eh, Perdón, he tenido un lapsus. Los cartones, sí, los ah, utilizáis sí, los para. Los cartones, la... sí, 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 por supuesto, por supuesto, sí. A ver, eh, esa es otra de las particularidades de la fábrica y es que tenemos un archivo de cartones, como que rápidamente estamos en ese proceso de eh, reestructuración del archivo como tal. Todavía no, no es, eh, lo hemos abierto al público eh, investigador especializado, todavía no es tan fácil la, la consulta. Pero eh, esa es la idea, que ese archivo también haga parte de todos los que nos dedicamos y todos los interesados en este arte. En, en este momento precisamente, justo ayer, están mis compañeras. Eh, interviniendo, y de hecho, tenemos un plan muy ambicioso de intervención, de conservación, de catalogación de todos esos eh, cartones que son fundamentales para la historia del tapiz y son fundamentales para entender el tapiz mismo, como hablábamos hace un momento. Uh, hoy, ac actualmente, no tenemos, por ejemplo, los originales de Goya, pero sí tenemos muchos, muchos eh, cartones de otros eh, artistas, como decían al, al comienza, de otros eh, artistas que han pasado por la Real Fábrica de Tapices. Esa es otra, otra de las historias que tenemos pendientes, realizar la historia de todos los pintores y de todos los cartonistas porque, bueno, para poner un El ejemplo trabajo todavía, ¿eh? sí, sí, tenemos mucho trabajo <laughs> tenemos mucho trabajo y así que bueno, si hay gente que se anime también tenemos posibilidades de, 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 de admitir tesis doctorales, tesis de máster, porque tenemos mucho por hacer aún. Bueno, 300 Entonces, años de historia, sin embargo. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, estamos, obviamente estamos poniendo en valor esos, esos, esos eh, cartones y eh, con la idea de que en un futuro podamos hacer esa, esa historia más completa de los diversos artistas y, y poner en valor este gran patrimonio que hace parte de, de o sea, del patrimonio documental también, que son los cartones de tapices. Verónica, dos últimas preguntas. Una de ellas muy sí. rápida, vale. La otra te la dejo para el final. La primera de María, que quiere saber si también recuperáis encajes. Sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Eh, es verdad. Eh, hice muy una alusión muy rápida en genérico a los tapices, eh, a los tejidos, pero sí. Nos dedicamos a todo tipo de tejido. Eh, restauramos tapices, alfombras, como decía, alfombras en uso. Todo tipo de indumentaria, indumentaria militar, uniformes, indumentaria civil, mantillas, mantones, cualquier tipo de objeto textil que tenga un valor, aunque no sea económico, un valor que sea eh, que le dé el cliente, podemos hacerlo, desde luego. Y la última pregunta de Jaime, y ya con esto cerramos porque son ya las 8, Quería saber si el retupido sería más parecido a lo que hoy se llama repristinación, y la restauración sería la restauración conservativa. Sí, es un, una buena analogía, una buena analogía, de, de, pues seguramente será un restaurador o un historiador del arte el que haga la pregunta, <laughs> porque sí, sí, por supuesto, es una buena una, una analogía que puede aplicarse, básicamente sería un, una buena explicación. Realmente exactamente lo que hacía el retupidor era volver a, dar, como su palabra lo indica, volver a tupir, volver a dar la imagen completa. ¿Qué pasa? Que como se hacía, lo hacían generalmente los mismos tejedores y con... Vaya por Dios, Te hemos perdido justo el final. Anda, bueno, no pasa nada. Sí, que decías que, que, que vuelven a, sí, a, a, a reinar. El... Hoy en día, claro, hoy en día es muy difícil eh, visualizar o llegar a determinar cuáles son esas, esas restauraciones o esas, esas eh, actuaciones que realizaron esos retupidores. Bueno, pues Verónica, yo creo que lo dejamos ya por hoy porque son, sí, nos pasamos sí, sí, de sí, las ocho. Sí. Te agradecemos sí, enormemente el tiempo que nos has dedicado. Eh... Agradecemos además la labor que estáis haciendo todos los miembros de la Real Fábrica de Tapices para recuperar el esplendor de esta joya de nuestro patrimonio, y ya no solo del edificio, sino la actividad que hacéis como artesanos y como restauradores. Y, o sea, que tenéis un poco de todo, ¿no? O sea, sí, hacéis, sí, sí, sí. hacéis de todo. Desde el punto de vista patrimonial, cubrís patrimonio material con ese nudo español, ¿no? patrimonio material, sí. material con los tejidos, en fin, tenéis sí. un trabajo muy completo y eh, me quedo con la idea de esa visita para los socios de Hispania Nuestra pues, y de verdad, supuesto. muchas gracias a ti por el tiempo que nos has dedicado, a los oyentes por estar con nosotros y recordarles que la semana que viene volvemos en Hispania Nuestra contigo en casa, así que si queréis os podéis apuntar a la siguiente charla Verónica, si ¿sí quieres decir algo antes de cerrar Solamente agradecerles de nuevo tanto a los que han estado con nosotros por la paciencia y el tiempo y a vosotros a todos los organizadores de esta iniciativa que nos... Felicitaros porque me parece una, una oportunidad única para todos. Para eso estamos, para hacer colaboraciones de este tipo. Muy buenas tardes a todos y a ti, especialmente, Dani. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.